Hoy presentamos Cambio de Hábito. Tengo que irme de aquí. Aún es peligroso. No debí ponerme tacones. Traté de decírtelo. Nunca creí que para trabajar en el campo del periodismo tendría que hacer esto. Pues, dime, Cass, ¿qué hacemos aquí? Bien, estuve investigando. Y resulta que casi todos los antihéroes malvados suelen vivir en una cueva aislada o lejos de la ciudad. Oh, ¿crees que vamos a encontrar al Ranger Blanco por aquí? Exacto, y obtendré la entrevista de mi vida. Sí, o nos comerá vivos. ¿Oíste eso? Podría ser el Ranger Blanco. ¡Alto ahí, Ranger! No, Cass, no te preocupes, es Trent. Oh. ¡Hey! ¡Me asustaste! Creí que eras un Power Ranger. Sí. ¿Yo? ¿Estás bromeando? No, en realidad no creí que tú fueras el Ranger. ¡Cuidado! ¿Qué rayos fue eso? Habrá sido una nave, tal vez. No lo sé, pero lo que haya sido aterrizó por allá. Trae la cámara. ¡Esperen! ¡Es peligroso! Peligro es mi segundo nombre. Creí que era Agnes. Lamentaré todo esto. Magnite lleva el balón. Hayley, un nivel más y romperé mi propio récord. Connor. Lo siento. ¡Tendré que empezar de nuevo! Sí, ¿sabes? Hay algo conocido como aire libre. Deberías probarlo. ¿Sabes qué? Lo probaré cuando te vea a ti en una biblioteca. Tienes más posibilidades de ver eso que Akira desfilando. Tú te arrepentirás. Vaya. Oye, ¿descubriste cómo desfosilizarlo? Aún no. No encuentro una fuente de energía capaz de romper la cápsula sin causar daño. ¡Qué raro! El satélite detecta una señal extraña en el bosque. Vayamos a ver. Syntrax, tu informe. Mi señor, si mis cálculos son correctos, Rojobot será la criatura más agresiva del mundo entero. Ya lo veremos. Activado. Sistemas en línea. ¡Oh! Hace tanto frío aquí. ¿Cómo pueden soportarlo? ¿Quién es la lagartija gigante? ¡Qué miedo! ¡Sáquenme de aquí! ¿Qué es este engendro? Oh, Rojobot. ¿Qué sucede? Milord. Estoy captando señales de calor y radiación del bosque. ¿Qué clase de radiación es esa? No es nada conocido. Envía a esa criatura a buscarla. ¿Por qué yo? Es una tarea sencilla. Como desee, mi lord. ¡Oh, no! Somos los primeros en llegar a la escena. ¡Qué primicia! Ahí está, Devin, fílmalo. Muy bien. ¡Cuidado! Oh, vamos, acércate, es inofensivo. ¿Estás segura, Cass? Mira, está humeando. Aunque se ve bien en cámara. ¿Qué crees que es? Es difícil de decir. ¿Trent? ¿Qué están haciendo aquí? Podría preguntarte lo mismo. Hace tiempo no te vemos. Sí, deberíamos hablar de eso. Ahora no, chicos. Kira tiene razón. Veamos qué es esto. Disculpe. ¡Pero no puedo permitir que hagan eso! ¡Deprisa, corre! ¿Filmo todo esto? Horribles criaturas mutantes, como si fuera algo nuevo. ¡Huyamos de aquí! De acuerdo. Oh. Oh, ¡tengo lodo en las botas! ¡Devin, espérate! ¿De qué lado estás hoy, Trent? ¿Quieres mi ayuda o no? Si no les molesta, mírame desde aquí. ¡Ah! 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 ¡Ah!
Oigan, chicos, analicé la radiación de esa roca y es muy extraña. No se aproximen. ¡Es tarde para eso! ¡Qué extraña roca! ¡Necesito acción! ¡Vamos, destruyanlos! ¿Están pensando lo mismo que yo? ¿Listos? ¡Listos! ¡Tiro bueno, dame poder! ¡Ja! ¡Tiro poder! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Volveré para otra batalla! Muy bien, poder fuera. Esto fue un gran desafío. Yo quiero continuar. Quiero aniquilar a ese payaso. Tengo sucias las uñas. Esto es desagradable. Hey, ¿dónde está Trent? Regresen, tengo noticias de esa roca del espacio. ¿Del espacio? Es un fragmento de meteorito. Fascinante. Debe ser producto de algún caso de colisión intergaláctica. ¿Qué? Creo que aproximarse a la roca pudo causarles extraños efectos secundarios. ¿Se sienten bien? Yo les digo que me voy a casa. Si no recorto mis cutículas de inmediato, mis uñas no crecerán. Trabajaré mis pectorales. Iré al gimnasio. Y yo quiero ir a ver ese documental sobre las pirámides. Ajá. Es fascinante. Fallaste. Pero, amo, ¿qué otra oportunidad? ¡Destrozaré a esos Rangers! No sé qué me pasa contigo, pero me agradas. Quizá te dé otra oportunidad. Lo sabía. Sabía que era un guerrero temerario. Tengo la sensación de que todo en Riverside pronto cambiará. Prohibido pisar el césped. Sí, ¿qué quieres? Sí, estaba pensando si querrías ir a tomar un refresco. Pues tengo que ir a atrapar al Ranger Blanco, pero eso ahora puede esperar. Bien, ¿dónde habré dejado mi nave? Hola, Hayley. Hola. Ethan, ¿seguro que te sientes bien? Oh, sí, listo para la acción. Buenos días, el clima hoy está agradable. Tenemos muy poca humedad. Lo que sea, amigo, ¿qué tal mis brazos? Increíble, ¿cierto? Buenos días, Kira. Hola, siento llegar tarde. Fui de compras y... bien, ya entienden. Hey, ¿creen que estoy para una competencia? Bien, no hay dudas de que ese meteoro les causó efectos secundarios. Destruiremos esa roca y serán otra vez normales. ¿Efectos secundarios? Algo totalmente improbable. Sí, podría darle a Mesogok una lección. Esto tendrá que esperar. Miren quién volvió. ¿Listos? ¡Listos! ¡Tiro fuego, dame poder! ¡Tiro poder!
desarrollemos una buena estrategia. Yo tengo una. ¡Aplastarlo! El diseño de mi atuendo tiene muy poco estilo. ¿Es que no hay trajes para superheroínas elegantes? ¡Coloridos terrícolas! ¡Los destruiré! ¿Ah? ¡Eso estuvo de más! Kira, ayúdame. ¡Ay! ¡Mi cabello se verá terrible cuando me quite este casco! ¡No son rivales para mí! ¡Hasta luego! Lo dije, debimos idear un plan. En mi trabajo peleas o te vas a casa. Bien, yo digo que vayamos de compras. Diviértanse. ¡Hasta luego! Ciberespacio de Hayley. ¿Chicas? Quiero amor. Están apuestos. Dime, ¿cuándo encontrarás al Ranger Blanco, Devin? Será luego de mover el esqueleto. Chicos, ¿qué ocurre? Estaba en medio de mis ejercicios. Y yo estaba leyendo una biografía increíble. ¿Tendremos que ensuciarnos? De ser así, voy a tener que decir Lamento haberlos interrumpido. Deben saber que encontré una forma de desfosilizar al Dr. Oliver. ¿En serio? ¿De veras? El meteorito. Mi teoría es que libera al yo interior. Por eso todos actúan de modo tan raro. Pues claro, si concentras ese poder, liberarás al Dr. Oliver de inmediato. Aunque en verdad me ofende que me llames raro. Lo siento, no es que sean raros. Es que por la roca ustedes muestran una faceta que suele estar oculta. Un rasgo de personalidad recesivo. Podría ser. Tú, Connor, tienes una parte que es inteligente y estudiosa. Ethan, una parte en ti es atlética y competitiva. Y por eso nos ayudó Trent. Aún tiene una parte buena. No entiendo nada. Eso no importa. Por ahora solo actúen como equipo. Confíen en mí. Eso suena lógico. Esto es lo que quiero que hagan. Oh, otra vez. Primero esto. ¿Listos? ¡Listos! ¡Tiro prueba! ¡Dame el poder! ¡Qué divertido es el malo! ¡Oye! ¡Mutante! ¡De nuevo ustedes! ¡Sable Trueno Max! ¡Excelente! ¡Yo tengo algo para ti! ¡Oigan! ¡Dejen algo para mí! ¡Unamos fuerzas! ¡Este mutante las pagará! ¡Modo Super Dino! ¡Dino Rangers al ataque! ¡Super Dino Poder! ¡Unión de armas!
¡Lo vencimos! ¡Fabuloso! ¡Buen trabajo! Mientras acciono el hidroregenerador yo mismo, quiero que ambos analicen cuáles fueron sus errores. Activar. ¡Ahora soy gigante! ¡Es hora de llamar a los Orcs! ¡Aquí los Orcs! ¡Bien hecho! ¡Te daré tu merecido! ¡Maldito Pegasor! ¿Ya te ibas? ¡Strength! ¡Vino a ayudarnos! ¡Maldito! Me voy de aquí. ¡Tren! Compañeros, láser a máxima potencia. ¡Fuego! Poder fuera. ¿Funcionará? Los fragmentos tienen poderes residuales para curar al Dr. O. ¿Cómo sabes de eso? Le dicen educación. Bueno, eso fue muy brusco. Oye, eres el viejo Ethan. Sí, es cierto. Gracias. Esto no lo soportaba más. Llevémonos la roca. Ciberespacio de Hayley. Oh, cuidado, Cassidy. Oye, hace mucho que nos conocemos y... Claro. Sí, y es muy obvio que hay algo especial entre nosotros dos. Sí, eso es cierto. Sí, bien, dejémonos de jugar, Devin. ¡Devin! ¿Qué haces? ¿Qué es esa ropa que llevas puesta? Es que yo... ¡Oh! Estaba... ¿Pero qué es esto? ¡Oh, es asqueroso! ¡Adiós! ¡Auch! Supongo que ahora ya son normales. Por suerte sí, ya lo creo. Ya que el meteoro volvió bueno a Trent, ¿no podría él anular los efectos de la dinogema? Podría ser, pero probemos esto. Vamos, Hayley. Activar. ¡Estalló! Sí, pero miren. ¿Funcionó? ¡Doctor O! ¡Qué gusto! Buen trabajo, amigos. ¡Poder fuera! ¿Ah? ¡Dije, poder fuera! Creo que tenemos un problema.